Para ello, Engie tiene una serie de elementos o de comandos disponibles que podemos consultar también con Engie-help. Bueno, pues estos serían los comandos básicos, cada uno de los cuales a su vez, pues luego se despliega con un montón de opciones diferentes. Vemos que con ellos, pues podemos seguir como mencionábamos antes, el proceso completo de una aplicación, de la creación de un proyecto. Tenemos desde el new, que nos va a permitir crear el proyecto, o el add, que nos permite añadir alguna funcionalidad al proyecto que no tuviéramos pensado desde el principio. El generate, generate, que utilizaremos en su forma abreviada simplemente como G, que nos permite añadir los distintos elementos de Angular, módulos, componentes, servicios, etcétera, basados todos en este nuevo sistema schematic, que es la forma, el API de referencia que permite que este generate, este G, sea usado por terceros. Es decir, cualquier programador que quiera incorporar novedades o nuevos elementos de Angular puede generar un schematic de modo que Engie G, el nombre correspondiente, cree esos elementos. Tenemos también test y E2E como herramientas para la parte de los testing. Tenemos serve, que va a ser el responsable de lanzar un servidor para que podamos ir viendo el desarrollo, pues, durante toda la parte de desarrollo de un proyecto. Y finalmente tenemos build, que es el responsable de construir aplicaciones, proyectos, cuando, pues cuando ya hemos terminado su desarrollo. Build hace una labor muy similar a la de serve, con la diferencia de que este último no lo guarda, sino que lo utiliza mientras está activo. Y build lo que hace es que guarda una copia ya, pues para que la podamos distribuir. Al final, lo que nosotros terminamos mediante build es algo que podemos llevar a cualquier servidor estático, Apache, IIS, el que sea, y también lo podemos dejar en un servidor Node, pero que ya no depende para nada de Angular, sino que únicamente lleva una estructura de ficheros HTML, JavaScript, imágenes, vídeos, lo que nosotros necesitemos, de modo que eso puede ser servido por cualquier servidor web. La parte de complemento al build, que sería precisamente el despliegue o el traslado de esos elementos a ese servidor final, es lo único de todo el proceso que no está cubierto, al menos de momento, con las herramientas de Angular. Y ya sería parte, pues, de cualquier integración hecha, de cualquier herramienta DevOps, pues, que se quiera utilizar.